Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Inspira Nuestra Contigo en Casa. Esta tarde tenemos a María Pereita Tejadura con nosotros, que nos va a presentar, bueno, estábamos comentando justo ahora, un espacio muy especial, único y yo creo que difícilmente encajable en una tipología constructiva, que son las Galerías Punta Begoña, que están en Getxo. María es arquitecta y es la directora de la Fundación Punta Begoña. Su formación está, como digo, es de arquitectura y está especializada en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico por la Universidad Politécnica de Madrid, y además tiene un máster de restauración y gestión integral de patrimonio construido por la Universidad del País Vasco. Ella ha ejercido profesionalmente con un perfil técnico y de investigación en la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio, y como digo, ahora mismo se encarga de la dirección de la Fundación Punta Begoña. Esta fundación es a la que protege, la entidad que se dedica a contribuir al desarrollo sostenible, cualitativo, económico, social de este edificio singular, mediante la integración de la defensa y conservación de los bienes patrimoniales en los procesos de planificación y de gestión de la comunidad. El tema es, como no, estas Galerías Punta Begoña, que son un hito en sí mismo por su carácter singular. Además, es un hito geológico, es un asentamiento prehistórico, batería militar, centro de esplendor cultural, social, es el principio del siglo XX, vamos, una amalgama de cualidades que lo hacen único, y que nos va a mostrar en qué es lo que ha ocurrido a través de sus muros, esas huellas de transformación vivida en Vizcaya durante 100 años. Este edificio ha estado abandonado durante varias décadas, pero hoy es un monumento que es objeto de proyecto de recuperación, del que también nos va a hablar, y que persigue el desarrollo local y del entorno social en forma de conocimiento, cultura, ocio y de orgullo ciudadano. Todo esto siguiendo, por supuesto, los criterios marcados por la UNESCO con el fin de lograr que los objetivos marcados sean que las galerías abran sus puertas otra vez a visitantes durante la investigación y la obra, para tener todo esto en un camino rico de complejo transparencia, investigación y transferencia de conocimiento. Como siempre, voy a pedir a todos los asistentes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. María va a tener va a preparar una intervención de unos 45-50 minutos, y todas las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat y al final de la conferencia yo se las leeré. Dicho esto, María, yo creo que puedes empezar a descubrirnos esta pequeña joyita vasca. A ver qué nos descubres. Bueno, buenas tardes, Teresa. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, qué presentación. En primer lugar, antes de comenzar a hablar y a meterme en el tema que tanto me emociona, quería agradecer a Hispania Nostra la oportunidad que nos está dando con demostrar este proyecto que tenemos entre manos, que nos vuelve a todas locas y locos, y mostrar un foro tan, tan serio, tan importante a mi modo de ver y con tanto recorrido e influencia como es este programa de Contigo en Casa. Agradecer a todo el equipo, la dirección, el cariño con el que nos estáis tratando. Y bueno, y a partir de aquí, a ver si soy capaz de compartir. Lo tengo. Vale. Bueno, para arrancar, quería en primer lugar, porque por situarnos un poco en el tema y situarnos en el objeto de este, intentaré que sea rápido recorrido por el proyecto de las Galerías Punta Begoña, quería intentar llevaros de viaje a este lugar, porque yo creo que precisamente la situación es lo más singular que tiene este edificio. Y para ello, a ver. Creo que estáis viendo ahora, ¿no? Sí, vale. Las Galerías Punta Begoña, para quien no lo conozca, están situadas en Getxo, que es un municipio que está situado en lo que sería la desembocadura de la ría de Bilbao, cuando se abre precisamente hacia el mar en esa bahía que se denomina de Labra. Getxo es un municipio costero, situado en la margen derecha de esta bahía, y aquí tenemos
lo que sería la playa del municipio que se abre hacia el mar, bueno, una de las playas que tiene. Aunque vemos una fotografía vacía por la hora del día a la que se ha tomado la imagen, esta playa, de hecho, es, dependiendo del año, o la más o la segunda playa con más afluencia de visitantes de toda Vizcaya. Estamos hablando que por este paseo que vemos aquí, pues pasan a lo largo del año decenas y diré, y no exagero, cientos de miles de personas pues a disfrutar del paisaje, del mar, de las vistas, de hacer deporte o a disfrutar de los distintos establecimientos que hay en la zona. Y además, en este punto concreto, lo que veis ahí es el contramuelle de Algorta, se llama así, que si avanzamos un poquito, es donde se sitúa el puerto deportivo del municipio y al fondo de ese contramuelle la terminal de cruceros de Bilbao, lo que implica también un tráfico peatonal, una afluencia de personas, además pues de ese carácter internacional, que incrementa notablemente esa visita o esa cantidad de flujo de personas que visitan este enclave. Y en este lugar tan estratégico, de tanta presencia y de tanta visibilidad, en esa entrada por mar a Bilbao, ¿no? Nos encontramos, si giramos y nos damos la vuelta, con este edificio, que es una gran pantalla de hormigón armado, en ese estilo clasicista, de hace de 100 años recientemente cumplidos, que lo que hacen es revestir el frente de un acantilado, del acantilado que se sitúa detrás de ese edificio, al igual que lo hacen el resto del litoral de Guecho, ocupando todo ese frente y constituyéndose como un gran escenario, una escenografía urbana de más de 200 metros lineales de longitud en uno de los lugares de máxima visibilidad de Guecho. Os dejo el viaje para más tarde, invitándoos a venir aquí. Pero bueno, diré que este edificio que vemos aquí durante, en esta perspectiva, durante años, sobre todo en las últimas décadas, ha sido objeto de un creciente abandono que ha hecho que se haya convertido con el paso del tiempo en un punto negro dentro de lo que es la trama urbana. Un lugar a lo largo de los años, que tuvo momentos de ocupación, de vandalismo, y ello a pesar de contar con el máximo grado de protección, precisamente por los valores que representa como parte del conjunto monumental de Guecho. ¿A qué se debe esa protección? ¿Cuáles son esos valores? Los podríamos resumir en cuatro hitos fundamentales. Uno tiene que ver con ese emplazamiento que decía, evidentemente esa posición estratégica dentro de esa desembocadura, ¿no?, de la ría de Bilbao, en un lugar que además fue estratégico históricamente, no solamente en el momento de construcción de esta gran construcción y extraña construcción, cuya imagen en el momento de esplendor pues vemos en esa fotografía en blanco y negro, sino también siglos atrás, cuando en ese mismo enclave se posicionaba uno de los fuertes que formaba parte de todo el sistema que protegía el tráfico comercial marítimo a la villa de Bilbao, ¿no?, ya desde el siglo XVII. O sea que es un lugar estratégico a nivel histórico. Esa es una de sus características fundamentales. Pero también lo es la propia tecnología empleada en su construcción, y es que hablamos del que, por ahora que sepamos, es el primer edificio construido en hormigón armado dedicado a un uso residencial privado en Vizcaya. O sea, construido íntegramente con esa tecnología traída precisamente por su promotor, que sería pues otro de los grandes hitos y singularidades de este edificio, que tiene que ver con esta persona que fue quien promovió o incitó la construcción de un lugar como son las galerías, un símbolo en el paisaje, ¿no?, de Guecho y de Vizcaya, y que fue también reflejo de su propia personalidad. Horacio Echevarrieta, que fue quien lo construyó, probablemente sea uno de los empresarios pues más influyentes y más relevantes por la trascendencia de las obras a las que dio lugar
de principios del siglo XX a nivel pues de toda España, pero por motivos de la historia y de la vida, probablemente más sorprendentemente e injustamente olvidado también por ella. Él fue artífice de obras que os sonarán, pues como puede ser la participación en la fundación de Saltos del Duero, que es el actual Iberdrola, fue fundador de Iberia, urbanizó la Gran Vía de Madrid, construyó la línea 2 del metro de Barcelona, construyó o promovió la construcción del transbordador aéreo sobre las cataratas del Niágara, bueno, y un sinfín de historias que os invito a descubrir, porque la verdad es que son muy interesantes, entre las que se pueden encontrar, pues, por ejemplo, este año, hace cosa de 2 meses, se cumplió el centenario de la liberación de los presos que habían caído en el desastre de Anual de la Guerra de Marruecos y en cuyo rescate él participó, bueno, activamente como artífice, en realidad, el principal de todo. Yo, bueno, una persona muy singular que construyó un edificio igualmente singular, igualmente innovador, igualmente puntero en aquel momento de la historia hacia ahora 100 años. He comentado que las galerías se diseñaron en 1918 y acabaron de construirse en 1921-22. No tenemos la fecha exacta, pero bueno, sí que sabemos que por ahí datan las últimas modificaciones a nivel documental. Esa fue una parte de la historia, pero es que las galerías tienen mucho más, porque de ese uso residencial privado destinado principalmente a los negocios, al ocio y a los negocios de esta persona, por distintos avatares de la vida y de los acontecimientos históricos, pues se vieron ocupados con otros usos para los que no fueron concebidas, pero a los que también dieron cabida, principalmente ligados con la guerra, pero también posteriormente a ella, estuvieron vinculados con un uso como refugio durante los bombardeos que sufrió el municipio, con un uso como hospital del bando republicano, con un uso como hospital del bando nacional una vez que cayó Bilbao, sede de la comandancia italiana, bueno, un continuo de utilidades, de usos, de utilizaciones del espacio, que llevaron a un arqueólogo querido, arqueólogo y gran comunicador, como es Sursuayan, a calificar, y siempre intentamos cogernos esa frase porque la verdad es que nos encantó, el espacio como una cápsula del tiempo única en España, por cuanto a través de las huellas que ha dejado cada uno de estos acontecimientos en sus muros, podemos leer la historia del último siglo, ¿no?, en un único lugar. Esos eran los valores que estaban claros y que tenía el monumento. Y era evidente que hacía falta devolverle ese esplendor que pudo haber tenido, ¿no?, o recuperarlo. El problema es que se intentaron poner en marcha varias iniciativas para darle un uso, pero por distintas circunstancias, y probablemente una de ellas, aunque no fue la única, pero bueno, una de ellas sí que probablemente tuvo que ver el que se priorizaron esos intentos, pues cuestiones más económicas que referidas a los propios valores del monumento, pues bueno, no acabaron de formalizarse, y el ayuntamiento decidió replantearse la situación y hacerlo estableciendo un compromiso, y ese compromiso pasaba por marcarse unos objetivos claros, que eran el de devolver el esplendor a lo que sabían que era un lugar patrimonial referente, ¿no?, dentro de su conjunto, pero hacerlo desde el rigor y el máximo respeto hacia sus valores, en concurrencia con los criterios internacionales que se marcan y principalmente desde UNESCO, y aprovechando el camino para volver a recuperar lo que fue ese espacio de debate, de innovación, de exposición, de creación, pero esta vez con la particularidad de que, en vez de ser para un uso privado, sería para un uso público, para toda la población de Guecho y visitante, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el objetivo que se marcó el Ayuntamiento de Guecho, y ahí
Pues bueno, para intentar dilucidar cómo llevar a cabo, cómo alcanzar ese objetivo, pues se decidió mirar alrededor, ¿no? Y ver a quienes estaban desarrollando un proyecto que en su proceso estaba precisamente colmando esos objetivos y además demostrando que era posible recuperar un bien patrimonial abriendo el proceso a la ciudadanía y haciendo que todo ese proceso generara retornos y promoviera el desarrollo social y económico del entorno donde se situaba. Perdón. Tuvimos la suerte de que ese proyecto en el que nos fijamos y el modelo, el abierto por obras, se está desarrollando en una localidad vecina, como es Vitoria-Gasteiz, sobre el objeto de la Catedral Vieja de Vitoria, la Catedral Santa María. Así que, bueno, para ello decidimos recurrir a las fuentes y a quienes pusieron en marcha parte de todo este proceso, por citar a algunos, aunque tampoco me gusta citar porque luego te dejas a la mitad de la gente por el camino, pero a gente como Gonzalo Arroita, que participó en ese diseño, Agustín Azcárate, que trabajaba en toda la parte que tiene que ver con todo el tema de la investigación y la cuestión científica, bueno, veía todo el equipo que actualmente está trabajando en el proyecto y materializándolo. Recurrimos a esas fuentes e intentamos entender cuáles eran los principios que regían el proyecto, el proceso en realidad, y que precisamente por su simplicidad es por lo que también tiene su grandeza, ¿no? Soy de la opinión de que cuando las cosas parecen obvias es porque hay un trabajo detrás muy importante que se ha esforzado en hacer que así lo sean. Y estos principios del modelo partían de una investigación rigurosa que permitiera conocer el monumento para poder intervenir sobre él con garantías de hacerlo respetando los valores del bien patrimonial y abriendo todo el proceso a la sociedad. Y ahí era importante saber cómo se materializaban esos principios, ¿no? En qué cuestiones que permitieran esa actuación con garantías. Hablábamos de la investigación previa, que es la que garantiza el acierto de la intervención. Pero ahí aparecía otra cuestión que precisamente lo que permitía era mantener los equilibrios entre investigación, intervención y esa socialización de todo el proceso. El plan director era esa herramienta que garantizaba precisamente que un proyecto que era eminentemente científico, podríamos decir, pero que estaba diseñado para ser divulgado, pues pudiera mantener esos equilibrios y hacerse sostenible en el tiempo sin pecar de alguna de esas tres patas que comentábamos. Identificamos también el órgano de gestión, en este caso la Fundación de Santa María, como la herramienta capaz de materializar o de llevar a la práctica lo reflejado, lo recogido en ese plan director. Y finalmente, esa aplicación en todo momento del criterio de intervención abierta, que derivó en el paso de un elemento pasivo, como podía ser una catedral pues con un estado de degradación importante y que ya pues presentaba dificultades hasta para mantener el culto, se convirtiera en un recurso activo, y activo además en muchos ámbitos, ¿no? En el histórico, en el cultural, en el urbanístico, en el formativo, y como resultado de todo ello, yo creo que eso es algo importante cuando hablamos de este tipo de procesos, como resultado de todo ese trabajo, también en el ámbito turístico, ¿no? Aquí me permito recoger una frase que me comentaron quienes trabajaban en este proyecto, que dijo Mario Vargas Llosa en la visita que hizo a la catedral después de conocer el proyecto, porque creo que refleja también lo que es también capaz de promover y de conseguir una intervención sobre el patrimonio cultural, que tiene que ver con la identidad, ¿no? Esa capacidad de convertirse en un elemento de conexión y de integración social, que era algo que también nos importaba, ¿no? Y el que un modelo de estas características
como decía Vargas Llosa, se convirtiera en el nexo de unión de las ilusiones de muchos ciudadanos por un proyecto común, pues desde luego marca el camino, ¿no? Nos quedaban claras las posibilidades que el modelo ofrecía y también teníamos claro a la vista de las experiencias en las que se había ido aplicando el modelo, tanto dentro de España como fuera de nuestras fronteras, pues de las posibilidades ciertas que había de aplicarlo en el caso de Punta Begoña, ¿no? Adaptando el modelo, pero siguiendo esos criterios, ¿no?, de respeto al monumento, de divulgación del proceso, de aproximación del patrimonio a la sociedad, de intentar garantizar esa viabilidad socioeconómica de todo el modelo, que no es algo baladí. Proyectos que tienen que ver con el patrimonio, y de contribuir con todo el desarrollo del mismo al desarrollo precisamente socioeconómico local, que es algo que el patrimonio también juega un papel muy importante. Así, recuperando los objetivos que se haya marcado el Ayuntamiento de Guecho, pues vimos cómo eran los mismos, ¿no?, que el modelo abierto por obras pretendía, y por ello se decidió poner en marcha este modelo 20 años después de la creación en Vitoria. Para ello, en 2023 se optó por arrancar este proyecto promovido por el Ayuntamiento de Guecho, y arrancarlo a través de un convenio de colaboración que marcaba lo que sería la primera fase del proceso, centrada sobre todo en la investigación del estado, las patologías y los valores del monumento, pero desde ese punto de vista de abrirlo a la sociedad, ¿no? Para ello, la Universidad del País Vasco, que es con quien se estableció ese convenio, pues puso al servicio del proyecto un equipo transdisciplinar que, pues, según los momentos, dependiendo del momento del proceso, pero estaríamos hablando de un equipo de más de 60 investigadores de muy distintos campos académicos, que constituyó en aquel momento uno de los mayores retos de trabajo transdisciplinar a los que se había enfrentado la Universidad Pública Vasca. El proyecto, precisamente por todos estos componentes, pues fue pronto reconocido, y a mí me parece importante también destacar, porque este tipo de reconocimientos son también apoyos de las instituciones, o sea, hacen de apoyo para seguir impulsando proyectos de estas características. Fue reconocido por Gobierno Vasco por ese potencial que tenía para promover el desarrollo a través de la generación de sinergias en distintas ramas dentro del ámbito de las industrias culturales y creativas. En lo trabajado en esta primera fase, pudimos acometer actuaciones de urgencia que evitaran el riesgo, la pérdida de partes del edificio, del conjunto, mejor dicho, patrimonial que tenían riesgo, al tiempo que se iban habilitando los diferentes espacios para permitir tanto la visita como la acogida de actividades públicas, ¿no?, abiertas al público. Y evidentemente se avanzó en conocer en profundidad el monumento, en saber cuáles eran los procesos, bueno, los agentes de que afectaban a su integridad, los procesos que se estaban produciendo, que estaban incitando esa degradación, y los protocolos de intervención, que son los que luego derivarían que se recogerían en ese plan director de trabajo sobre las galerías Punta Begoña. En esta primera fase, como decíamos, la investigación ha jugado un papel fundamental en la generación de contenidos, pero también tenemos claro que difícilmente habría podido tener continuidad sin haber enfatizado siempre esa función social del patrimonio y sin haber enfatizado todo lo que tiene que ver con el aprovechar esos contenidos como medio para la formación, para la divulgación y para la participación pública.
organizamos visitas guiadas en las que se van a conocer pues, los avances y los descubrimientos del proyecto, de esa parte de la investigación. Organizamos ponencias en congresos, en jornadas de distinto carácter, incluso internacional. Organizamos talleres con alumnado de prácticas de la universidad, clases prácticas a estudiantes de primaria, de secundaria, de bachillerato, de formación profesional. Acciones que lo que hacían era potenciar también esos avances que se producían a nivel académico en forma pues, de trabajo fin de grado, de trabajo fin de máster, tesis doctorales o artículos científicos. Y todo esto intentamos pues que se transfiriera, ¿no? Que hubiera una transferencia del conocimiento a la sociedad, motivo por el cual pusimos en marcha un proyecto audiovisual en el que intentamos de una manera contemporánea al avance de esta fase, ir contando tanto los objetivos que nos marcábamos como la metodología seguida, los avances que se iban recogiendo y demás, y que fueron, suscitaron ese interés en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, que llegó a calificarlo como finalista por ese papel de divulgación de un proceso de estas características, ¿no? En el que se priman sobre todo los valores sociales de lo que sería la recuperación del patrimonio. Y yo creo que me da tiempo y como creo que estoy hablando bastante, voy a intentar compartir con vosotros, a ver si lo sé hacer bien, un vídeo que bueno, es semibreve, ahora los vídeos tienen que ser de minuto y medio o tres y este dura seis, pero bueno, sí que me gustaría compartirlo porque creo que recoge muy bien lo que era ese momento del proyecto en 2018, que es en el año donde ahora mismo estamos situados. A ver si... que hemos hecho hasta este momento básicamente es la fase de investigación en sí misma y aseguramiento de todo lo que es las galerías, ¿no? Asimismo hemos descubierto las zonas que no se veían, las zonas ocultas, la trasera de lo que es el propio edificio y se están redactando ya, fruto de todo ese conocimiento que hemos adquirido en esa fase de investigación, todos los proyectos para la puesta en valor. A lo largo del día de hoy, de este viernes, en las galerías han tenido lugar algunas de las actividades que venimos desarrollando a lo largo de todo el año. Básicamente las relacionadas con la obra que realizamos siempre, en este caso en las carpinterías del salón, que hemos aprovechado para que un grupo de formación profesional básica de carpintería pueda aprender de ellas. Entonces arquitectos, los arquitectos directores y el municipal han estado explicándoles ese trabajo que se está realizando ahí. Simultáneamente, en ese mismo salón, el equipo de Agustín Herrán de Fórmula GIR ha estado retransmitiendo su programa en directo con una serie de personalidades de hecho que han acudido por allá y recorriendo las galerías hemos estado acompañando a un grupo de bachillerato de artes a los que les hemos podido contar tanto la historia, la geografía del edificio como cómo se recupera las cerámicas. Es un edificio que permite pues, a muchos profesionales de diferentes disciplinas pues, intervenir y que por dentro tiene muchos acontecimientos históricos que la verdad es que no conocían. Han podido ver lo que es un trabajo real de carpintería tradicional y en concreto del trabajo de la vidriera y de los frentes de las puertas hechas con unas maderas pues curiosamente que no me lo esperaba porque que en 1920 usarían madera de teca asiática para hacer toda esa carpintería además muy elaborada pues ha sido muy sorprendente. Ahora mismo nos encontramos en un momento muy bonito de la obra, que es en la fase en la que estamos desmontando parte de las carpinterías, almacenándolas en el mismo sitio ordenadamente con una numeración. Por una parte está la fase de toma de decisiones, ¿no? Todavía hay detalles que estamos discutiendo cómo los vamos a resolver.
¿Y cómo va a ser el proceso de ejecución de las, pues de las reparaciones y sustituciones que va a haber que ir haciendo? Hoy lo hemos hecho desde aquí, desde las Galerías Punta Begoña, que son una carga tremenda de historia, de misterio, de bueno, en fin, aquí se juntaron espías con enfermeras, con pescadoras, con magnates, en fin, me parece un espacio multidisciplinar maravilloso para la cultura, por supuesto para la historia, pero para la cultura que haya, que estos espacios cuando estén un poco más acondicionados, incluso ahora, se llenen de cultura, de música, de teatro, de radio, de televisión, que sea un plató y en un momento determinado para determinadas escenas, ¿no? Básicamente es un espacio dirigido a la ciudadanía, es decir, partiendo de una ubicación estratégica que lo vemos los que vivimos aquí y los que vienen de fuera, pues la idea es efectivamente que la podamos disfrutar. El trabajo que hemos estado desarrollando a lo largo de este periodo está consiguiendo tener los frutos que sí que buscábamos alcanzar. Sobre todo, esto se está visibilizando en este 2018, porque aparte del hecho de que hayamos podido disfrutar de un año lleno de actividades de distinto tipo, sí que es cierto que está viniendo cada vez más gente a proponer actividades propias, ¿no? Gente de fuera que entiende que este edificio ya es algo suyo, que forma parte de su patrimonio y que entonces ya no lo ve como algo a lo que tiene que ir a disfrutar de una actividad, sino que entiende que es un escenario de lo que pueden ser las actividades que ellos mismos propongan, ¿no? Precisamente es lo interesante que, no de estas, sino de tantas obras de intervención en el patrimonio, que consistiría no solamente en lo que es la intervención física, sino además en darle contenido, en darle valor a través de la comunicación y la interacción con el público y con la sociedad, porque al fin y al cabo son obras, el patrimonio es patrimonio de todos. Que todos y cada uno de ellos y ellas que lleguen, que sientan esa necesidad, ¿no?, de visitar esto, porque aquí este es un espacio que, lejos de ser vacío, es un espacio para la imaginación. Yo creo que es importantísimo que nuestros pequeños y pequeñas vengan por aquí, lo vean, que se queden con lo importante, con la síntesis del proyecto, que es la cultura, que es devolver al pueblo lo que es suyo, ¿no? Lo que estamos viendo ya es que sus posibilidades son inmensas. No olvidemos que estamos en la entrada a Euskadi por mar y es el primer referente para todo el mundo. Y en su imaginario todo el mundo esta imagen la tiene, ¿no? Y lo que está visualizando es qué era, qué es y qué va a ser, ¿no? Y para qué nos va a servir, ¿no? Has vuelto y te seguimos viendo y oyendo, no te preocupes. Vale. Bueno, la verdad es que me emociona aquí ver a compañeros y a gente que ha pasado por Punta Begoña. Comentaba que estábamos ahora mismo en 2018 y es que fue un año de inflexión para el proyecto, fundamentalmente porque fue el año en el que el aprovechamiento social del proceso realmente se hizo patente para la población. En este año se cumplían 100 años del diseño de las galerías y hicimos 100 acciones en conmemoración de esa efeméride, ¿no? La obra y la actividad sociocultural se intensificaron, perdón, y por ello también la rentabilidad socioeconómica. En ese sentido, sí que es cierto que hay algo que hemos intentado hacer a lo largo de todo el proceso y es siempre intentar, de alguna manera, medir el trabajo que vamos haciendo, si realmente se acompasa con los resultados que esperábamos, ¿no?, tener de todo esto. Y en ese año 2018 recurrimos a una consultora externa para que hiciera un estudio de impacto socioeconómico. Y fruto de él, pues lo que fue, tengo que decir que sorprendente porque no lo esperábamos, es que la inversión pública que se había realizado
igualaba prácticamente a los retornos que se habían obtenido. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de estudios y de medidas también merecen la pena para demostrar que el patrimonio es algo que realmente también es rentable. Y bueno, en este momento en el que el proyecto, digamos, que estaba como iniciando y reclamando un cambio de fase, pues surgió un hecho absolutamente inesperado y que fue en el marco de la investigación arqueológica que estábamos desarrollando, y fue que en el jardín, aquel jardín de la vivienda de la familia Echevarrieta, pues encontramos restos que anunciaban lo que finalmente se confirmó, y es que había un asentamiento prehistórico datado en más de 4.500 años de antigüedad, ubicado, como es, la verdad es que al final, una vez que lo piensas, pues es lógico, ¿no? Porque es ubicado en un lugar que ha sido estratégico en la historia, y claro, si lo es ahora, lo fue hace 100 años, lo fue hace cientos de años, pues también sigue siendo un lugar estratégico territorialmente hace miles de años, ¿no? Pero es cierto que esto reforzaba esa mirada de paisaje que ya teníamos pues de antes, ¿no? De la participación de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio, o de las múltiples conversaciones que fuimos teniendo con José María Ballester, que nos fue acompañando en todo este camino y que siempre incidían en la importancia de ver el patrimonio, cada bien patrimonial en su contexto paisajístico. Pero es cierto que este hecho reforzó y yo creo que dejó clara esa mirada, tanto para quienes trabajábamos dentro como para toda la población que lo veía desde fuera, ¿no? Y entonces ahí sí que es cierto que ese recorrido histórico ya no es tanto, no queda tan ligado solamente al edificio, a lo que son las galerías y a la historia que vino en este siglo posterior, sino que habla de un recorrido, de un paisaje de larga duración, en el que lo importante ya es el enclave en sí mismo, ya es Punta Begoña, ¿no? Más que las galerías. Y además ofrece esa oportunidad, cada vez más refrendada, de generar vínculos en lo supramunicipal. Pero a pesar de todo, seguíamos en ese momento de inflexión en el que el proyecto requería el dar un paso un poco más allá y pasar a una siguiente fase en el que la investigación fuera dando paso, manteniéndose en aquellas cuestiones que todavía eran necesarias, por ejemplo, en el estudio de este propio yacimiento prehistórico, pero sí dando paso a lo que sería la recuperación física, a la intervención, ¿no? Y al aprovechamiento social. Y en ese sentido, recuperábamos los aprendizajes que habíamos obtenido de ese modelo del abierto por obras, y el Ayuntamiento de Guecho pues decidió poner en marcha una herramienta, ese órgano de gestión que se dedicará expresamente a la recuperación de este lugar patrimonial y a centrarse en que ese proceso de intervención y de aprovechamiento social se produjera, y se produjera siguiendo con los criterios que nos habíamos marcado desde un primer momento, ¿no? Surge así la Fundación Punta Begoña, promovida por el propio Ayuntamiento de Guecho, y con los objetivos claros, que eran el recuperar ese monumento, dotarlo de actividad, haciéndolo social y económicamente rentable, como se venía dando, ¿no? Garantizar en todo ese proceso la transparencia y la participación ciudadana, e incluso transferir el conocimiento a otros lugares patrimoniales del patrimonio cultural vasco que pudieran pues tener interés o precisar de ayuda para poner en marcha procesos análogos. La fundación es así una apuesta municipal. Yo creo que es un paso firme, ¿no? Dado en pos del patrimonio histórico-artístico del propio municipio, y además con esa creencia de que puede ser un recurso real para promover ese desarrollo local, ¿no? Contamos además
con el apoyo, y hay que decirlo también, de otras instituciones, pues a través de la participación en distintos programas, convocatorias de subvenciones abiertas en las que hemos participado y en las que han creído en ese proyecto, pues tanto el Gobierno Vasco como el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o la propia Diputación Foral de Vizcaya. ¿En qué momento estamos ahora? Ya con esto acabo y entramos en esa ronda de debate, de conversación, que la verdad es lo que más apetece, porque seguro que me habré dejado un montón de historias que igual son más de más interés que las que estoy contando, pero no lo sé. ¿En qué nos encontramos ahora? ¿En qué momento estamos? Avanzamos en la intervención para la recuperación del monumento, siguiendo lo que nos han ido marcando todo ese proceso de investigación, los resultados de esa investigación, y continuando también con los que nos va marcando la que tenemos en marcha. Aquí, bueno, he intentado mostrar algunas imágenes del antes y ahora de lo que sería las últimas intervenciones que hemos acometido desde esa puesta en marcha de la Fundación a mediados del 21 hasta ahora. Avanzamos también en la planificación del proceso, y aquí es importante el sentido que le estamos dando a esa redefinición del plan director, en el que ese compromiso municipal con el desarrollo sostenible desde lo local es algo transversal y fundamental dentro del proceso. Y bueno, nuevamente, como comentaba antes, con ese, bueno, esos intentos de llevar fuera herramientas que midan lo que estamos, si vamos por el buen camino y en la buena dirección, y también que nos marquen un poco los cambios o los ajustes que debemos de dar para no desviarnos, si es que lo hemos hecho en algún sentido, pues bueno, sometiendo nuevamente el proceso a evaluación externa, pues tanto en este caso de la Agencia de Turismo, de Gobierno Vasco, Basquetour, en la que hemos conseguido sumarnos al registro de empresas que cumplen con el Código de Turismo Ético de Euskadi, como a esa revisión por parte de una consultora externa, de una auditora externa, SGS, de trayectoria de décadas y alcance mundial, a la que hemos querido someter toda la actividad, tanto vinculada al proyecto como de la propia fundación, para ver de qué manera y en qué grado y de una forma cuantificable contribuíamos de verdad a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y este es, bueno, que he querido recuperarlo porque es algo muy reciente, que hemos conseguido recientemente después de un proceso intenso de auditoría, y que la verdad es que nos va a ayudar mucho porque nos ha ayudado a saber en qué grado estábamos contribuyendo, si es que lo estábamos haciendo, que afortunadamente parece ser que sí, y al menos en 6 de esos objetivos de desarrollo sostenible, y también a ajustarnos de cara al futuro. Tenemos una herramienta potente en ese sentido. Y también vamos avanzando en esa consolidación como ese espacio social, ese espacio público. La consolidación de un programa de visitas regular, que este año estamos intentando que sea cada vez más plural, más inclusivo, más abierto, y me habría encantado, y pido disculpas porque no ha podido ser, estamos trabajando en ello, estamos ultimándolo, pero bueno, por unas cuestiones técnicas no he podido traerlo para mostrároslo, pero bueno, estamos trabajando, aprovechando las nuevas tecnologías para vincular la visita virtual, una visita virtual con una visita, con la visita física, y hacer así que la experiencia sea mucho más rica, mucho más accesible también para toda la población, mucho más abierta y mucho más inclusiva. Bueno, ahora mismo estamos trabajando por esa vía. Y también con esa creciente acogida de actividad sociocultural que surgen tanto a propuesta propia desde la propia Fundación Punta Begoña, como sobre todo intentando dar acogida a las actividades que nos van demandando y proponiendo desde las distintas asociaciones, desde los distintos artistas, entidades o población comprometida con la cultura, con el patrimonio, que ven en Punta Begoña un lugar con una carga histórica incomparable
para desarrollar aquí pues, toda esa creatividad, toda esa innovación y todo ese saber hacer que tiene, ¿no?, en torno a la cultura. Y aquí también he querido, quisiera recoger y recalcar, porque estos reconocimientos también dan apoyo, el reconocimiento del proyecto como un recurso turístico por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, que también pues será una herramienta importante. Finalmente, para concluir, quisiera decir que a la recurrente pregunta, y digo recurrente porque ha sido muy recurrente a lo largo de todos estos años, cuando venía la gente y nos decía, ¿pero qué va a ser Punta Begoña? Ahora mismo esa pregunta, afortunadamente, ha dejado de hacerse porque se ha transformado en ¿qué es ya Punta Begoña? Ese espacio de disfrute, de formación, de exposición, de innovación al servicio de lechotarras y de visitantes, ¿no? Un lugar, un espacio de formación integral a través del patrimonio, donde tienen cabida algunos de los eventos más relevantes del municipio, un lugar de encuentro, de debate, de reflexión en torno a la cultura, al patrimonio, a la innovación, a la creatividad, a la ciencia, un espacio que entidades y colectivos asumen como propio y donde saben que pueden desarrollar su actividad, un lugar de aprendizaje y descubrimiento de la propia historia, que eso está siendo muy importante para desde la participación y el conocimiento directo, un espacio capaz de generar orgullo ciudadano por medio y cohesión social por medio de la visibilización de ese patrimonio compartido, un lugar evidentemente de investigación y de desarrollo científico que intentamos trasladar y transferir a otros lugares todo ese conocimiento, un lugar donde la colaboración interinstitucional se hace imprescindible por las características que tiene, un espacio de recogida, de custodia también de la memoria colectiva. Aquí incito a si tenéis un momento y os apetece, a meteros en nuestra web, a la sección de vídeos donde hay unos vídeos breves que recogen algunos de los testimonios que nos ha ido dando la gente directamente implicada y que son, la verdad, que cuentan toda la historia desde en primera persona, en voz protagonista, y son muy, muy bellos. Y un lugar que propulsa la generación de sinergias compartidas también entre lo público y lo privado. Y volviendo al principio de todo esto, ¿no?, con respeto al monumento, pero siempre desde la máxima utilidad social. Entonces, bueno, creo que he dejado un poquito de tiempo para comentar. Muchas gracias por todo esto y cuando queráis. Muchísimas gracias, María. Y me estoy viendo que estoy brillando demasiado ahora. Pues bien, sí que tenemos algunas preguntitas en el chat, pero antes me voy a adelantar y quería preguntarte, ¿podrías decir más o menos qué porcentaje del edificio tenéis ya completamente restaurado? Aproximado. Complicado. Podría, porque claro, al final es el edificio tiene una particularidad, es esa pantalla, ¿no?, que reviste el frente del acantilado. Claro, el tema es que tenemos la pantalla en sí y esa pantalla podríamos decir que tenemos recuperado un 30 y algo por ciento, por decir, igual es menos, ¿eh? Pero claro, es que detrás de todo eso y debajo de todo eso hay un montón de espacios de interacción entre lo que es la construcción, la arquitectura y el acantilado, y son espacios súper interesantes que también queremos aprovechar y dar vida para que se pueda ir. Bueno, ahora mismo hay algunos que ya son accesibles y que de hecho están siendo aprovechados por las distintas actividades estas que comentaba. Todo el tema expositivo, por ejemplo, esos lugares encantan. Y luego tenemos toda la parte de las terrazas, que son lugares donde ahí también estaríamos hablando de un 30 y pico por ciento, ¿no?, donde pueden suceder distintas actividades, pues la que está sobre el gran salón, es una atalaya hacia Labra, esa bahía donde podemos hacer algunas actividades de pequeño formato. Recientemente hemos también recuperado una terraza que lo llamamos la bombonera de prueba, ¿no?, porque está ahí como en la esquina así viéndolo todo, y ahí pudimos inaugurar con un concierto así de pequeño formato, también muy bonito. Claro, lo que tiene el proyecto es que aprovechamos muchas zonas que todavía no han sido recuperadas. O sea,
No, y además por las fotos se ve y por el vídeo se ve que son espacios que enriquecen muchísimo. Pero claro, al final en algún momento dejarán de estar en proceso y estarán finalizados, ¿no? Y también los podremos aprovechar así. También. Bueno, pues si te parece bien, te voy a lanzar a todas las preguntas que tenemos aquí de un usuario que tiene un... No, no ha puesto nombre, sino que tiene un nick que es X571, que dice que es un edificio precioso, pero que quería saber si pertenece a herederos, al ayuntamiento, o sea, cuál era el propietario del edificio originalmente. Originalmente era... era propiedad privada de esta familia, ¿no? De la familia Echevarrieta, de Echevarrieta. Luego, como comentaba tú, esas idas y venidas con el tema de lo de la guerra, como hubo una apropiación ahí, y luego volvió otra vez a manos de la familia. Cuando falleció el Horacio Echevarrieta, que él había llegado a decir en momentos difíciles de su trayectoria, me desprendería de todo menos de Punta Begoña, y lo cumplió, lo cumplió, no se desprendió de ello, pero bueno, pues después con el paso del tiempo tal, hubo una venta y ahí hubo un periodo largo, no sé si veis en la imagen, hay unos edificios encima, una urbanización de viviendas sobre las galerías. Esto es de aquí, ¿no? Eso que se ve ahí, sí. Todo ese edificio fue una promoción que fueron, digamos, propietarios de todo este conjunto durante un tiempo hasta que hubo una cesión al ayuntamiento. Después de, o sea, digamos, desde la venta de la familia hasta el proceso en el que estamos ahora, podemos estar hablando de 40 años, o soy terrible con los años, pero creo que estamos hablando como de 40 años en los que ese edificio no tuvo ni un mantenimiento, ¿no? Ni en esa intervención. Además, claro, por las condiciones en las que está, la verdad es que los agentes de agresivos son bastantes. Entonces, para al lado. Sí, el mar al lado, en su momento toda la industria, que también es algo pues, que influye. Pero bueno, ahora mismo es propiedad municipal y la Fundación Punta Begoña lo que tiene es una gestión de uso del edificio, respondiendo ahí en concreto a la pregunta. Y esos usos, bueno, como nos has indicado, que son de los más diversos y variopintos, pero ¿hay algún uso específico en el que estáis pensando o siempre estáis abiertos a que se os propongan cosas? A ver, nosotros creemos que bueno, que se invierte mucho en hacer esos centros cívicos, ¿no? Donde suceden un montón de cosas y se hacen centros cívicos muchas veces de nueva creación, a los que luego tienes que dotar de contenido. Las Galerías Punta Begoña son ya un centro cívico que tiene un contenido que es que le viene de manera natural. Entonces, el futuro de este monumento es el presente del monumento. O sea, estamos trabajando en esa llenarlo de actividad, como comentaba, a motu propio, ¿no? O sea, ya hay una oferta regular de todo esto, sobre todo, evidentemente, trabajando mucho en toda la parte de recuperación. O sea, acabamos esa obra, acabamos de terminar otra, vamos a arrancar otra en breve, estamos trabajando en el diseño de los proyectos que permitan ir avanzando. O sea, todo el proceso de recuperación es nuestro objetivo prioritario, pero eso siempre compaginándolo con que se pueda desarrollar esa actividad. Y entonces el que la actividad venga de fuera es una garantía de que el proceso se sostiene, de que tiene sentido, ¿no? Porque si el resto de la población lo ve de tanto interés como un lugar en el que pueden llevar a cabo esas actividades, y además actividades importantes dentro del conjunto, porque estamos hablando, pues eso, del Festival Internacional de Fotografía que se hace en Guecho, del Festival de Moda, del de Arte, ahora mismo estamos trabajando con Diputación de Vizcaya para coger una exposición de un programa que tienen de promoción del talento joven de todo el territorio. O sea, son actividades importantes, digamos, ¿no? que requieren esa máxima visibilidad y que entienden que este lugar la tiene. Entonces, de ahí lo del qué va a ser, más que el qué va a ser, el qué es ya, ¿no? Además, es muy interesante esta visión que le habéis dado del abierto por obras, en el que no son los visitantes no son meros espectadores, sino que como con esas muchas actividades que se ofrecen, son ya partícipes. Y no es que hayáis cerrado el edificio y dentro de X años vaya a aparecer un edificio nuevo, fantástico, perfectamente restaurado y tal, sino que se está viendo todo el proceso
y bueno, va a formar parte de la historia misma del edificio. Entonces, te voy a lanzar otra preguntita y es, ¿cuándo crees, o sea, cuánto tiempo os va a llevar este proceso de transformación? Uf, pues esta pregunta me encantaría haberte la podido responder con la fecha exacta. Imposible, me imagino. Pero bueno, estamos trabajando ahora mismo en ello con el plan director que comentaba. O sea, uno de los propósitos que tenemos es definir muy claro el horizonte temporal y definir también muy claro el horizonte presupuestario económico. Porque creemos que hace falta saber todo esto concreto, a nivel concreto, no en una estimación. Claro, al principio podíamos hacer estimaciones, pero hasta que no te metes a fondo tampoco tienes claro realmente si esas estimaciones van a ir acorde o no. Ahora que hemos podido acometer una obra, una fase de obra importante, sí que vemos que los protocolos y los procesos que habíamos planteado están funcionando, que los tiempos han ido acorde a lo previsto y que también a nivel económico se ha ajustado. Bueno, ahora es otra historia diferente porque a nivel económico ya no se ajusta nada y hay que revisarlo todo, pero esa es otra vez. Fíjate, de hecho, en ese hilo pregunta Juan Carlos que si está siendo muy difícil y costosa la restauración del hormigón armado, porque en algunas fotos pues efectivamente se ve que está en mal estado, está deteriorado. Es otra de las cosas que imagino que os está costando presupuestar, ¿no? Cuando empecéis a abrir. El hormigón armado que viene, el hormigón utilizado en Punta Begoña, es que claro, fue uno de los primeros hormigones que se utilizaban y cuando eso no había normas, se hacía en base a patentes. Se hacía en base a patentes y se hacía mucho en base a prueba y error. Entonces es curioso que el edificio, cuando tú lo ves desde fuera, parece unitario, pero si lo estudias a nivel formal ves que está, en realidad está hecho como por fases y que lo que aprendieron en una fase lo trasladan a otra diferente dentro del propio edificio. O sea, es una cosa así como, entonces ves partes que están mucho más dañadas porque en un lado recurrieron a una técnica, un sistema, una solución constructiva de una manera que luego le dieron como una vuelta para querer avanzar y lo aplicaron en otro lado y eso no funcionó y entonces es un desastre y un horror. Pero luego aparte, claro, todo el material, los materiales que se utilizaban no tienen nada que ver con los de ahora. Son los primeros cementos Portland, se utilizaba arena de playa, nuestro hormigón tiene conchitas buenísimas y todo tipo de sales que hacen pues que tengamos unas estalactitas maravillosas hechas en 100 años, no llega, de todo el tema de la cal y demás que ha ido percolando y bueno, y hay daños de todo tipo. O sea, la verdad es que para los estudios del equipo de restauración, del equipo químico, yo creo que se le ha pasado bomba porque tenían aquí de todo. Y es verdad que el hormigón pues presenta muchos daños que vienen además de su propia naturaleza. O sea, son daños que muchos de ellos no podemos revertir y procesos de degradación que estamos intentando frenar, pero que sabemos que continuarán. Entonces, ahora para toda esta recuperación, pues estamos teniendo que recurrir a otro tipo de morteros que, por ejemplo, son más tradicionales. O sea, teniendo que recurrir a morteros de cal para... O sea, por una parte de cemento, pero también estamos trabajando con la cal, porque es la que nos está permitiendo proteger un poco el hormigón que hay ahora mismo. O sea, que está costando mucho, pero bueno, ahí hay una investigación potente detrás. Y bueno, como decías, queda para tesis doctorales, ¿no? Sí, unas cuantas. Unas cuantas, sí. Bueno, pues tenemos no una pregunta, sino un comentario de Federico que comenta que la metodología y el proceso le ha parecido que está muy bien, pero que a él en esta presentación, te lo digo para que lo tengas en cuenta, porque a lo mejor nos puedes decir dónde encontrarla, ha echado un poco de menos la descripción histórica y la formal del edificio, con alguna planta y alguna sección, acceso y tal, porque a lo mejor es lo que tú decías, ¿no? De ese recorrido que nos querías haber puesto y que al final no ha podido ser, pero dinos si no dónde podemos verlo para que la gente que se queda con ganas de descubrir más el edificio que pueda hacerlo, claro. Y por supuesto yendo para allá, eso sería vale, lo primero. Claro que primero venir a las visitas, que lo vamos a contar todo. Vale, en nuestra página web, que ahora mismo estamos también remodelando para hacerla más atractiva y demás, pero en nuestra página web pueden ver toda la parte histórica y en el apartado, estoy hablando de memoria, pero hay un apartado, creo que es fototeca, planos, hay algunos planos históricos
de lo que es el edificio. Y en nuestra página web, en el apartado vídeos, que ese yo creo que va a gustar mucho, lo que comentaba del tema de la memoria colectiva y demás con lo que hemos trabajado, hay un vídeo en concreto, una píldora, que versa sobre el arquitecto, que no he hablado de él, me da culpa, porque era un arquitecto maravilloso, Ricardo Bastida, que hizo unas obras aquí con una sensibilidad y innovador, y bueno, es también de meterse con él. Hay un pequeño vídeo en el que sus descendientes hablan tanto del proyecto como de su forma de trabajar. Recuperamos esos planos de las galerías históricos dibujados por él con acuarelas y todo eso ahora mismo lo tienen está a disposición de todo el mundo en la página web. De todos lados, sino que me escriban y yo les mando toda la información. La página web la he puesto en el chat y siendo efectivamente, como dice María, nos podéis escribir un correo a... Podéis escribir un correo a teresa@hispanenostra.org y yo lo que hago es que se lo remito a María para que os respondan. Vaya, en verdad están saliendo un montón de preguntas, pero es que son ya las 8 y un minuto y tenía que cerrar. Culpa mía que me he enredado. Bueno, vamos a ver, alguna pregunta rápida de Unai que dice cuál fue el uso original de la estancia, si fue, a ver, ¿se podía averiguar cuál fue el uso original de la estancia, si fue zona privada o quizá de actos sociales o algún sitio similar como de referencia? Pregunta rápida. Venga, respuesta rápida. El salón es la única estancia cerrada que tiene las galerías. Todo era parte de ese jardín, pero en vertical y de hormigón armado que se montaron vinculado a la vivienda. Y ese salón en concreto tenía un uso vinculado solo a su propietario para reuniones de negocio. Nos comentaban las nietas que había unos putacones de cuero verde, unas mesas de billar, unas grandes lámparas de araña, y ahí hacía sus reuniones, sus negocios. Y diré que yo creo que creemos que era solamente vinculado a él por la particularidad de que solamente hay un aseo y solo es de hombres. O sea que creo que lo dice todo. Pues nada, con esto no dejas con la miel en los labios para ir para allá, efectivamente, y que nos lo enseñéis en ese proceso que estáis viviendo. Y bueno, quién sabe, a lo mejor María podemos hacer algo en Hispania Nostra con la Fundación Punta Begoña. Lo dejo caer, ya sabes lo que hay por detrás de esas, dejarlo caer. Encantada. Para que sigamos descubriendo este edificio singular. Y que nada, recordarles a todos, que también se lo digo a María, que hemos estado hablando antes de abrir la conferencia al público, que tenemos el Foro de Asociaciones y Gestos Culturales en Badajoz, que es una oportunidad para seguir descubriendo patrimonio. En esta ocasión vamos a hablar de patrimonio transfronterizo. Es del 23 al 26 de marzo, o sea que tenéis que escribiros ya a través de la página web de Hispania Nostra. ¿De acuerdo? O sea que os invitamos. Os dejo también, para quien no tengo a mano, nuestra página web de Hispania Nostra, que es www.hispanianostra.org. Así que nada, María, lo vamos a dejar ya aquí, que no quiero alargarlo mucho más. Agradecerte tu tiempo, agradecer el trabajo que estáis haciendo ahí en Getxo. Y invitar a todos a que os apuntéis, por supuesto, al foro, como he dicho, y al siguiente Hispania Nostra Contigo Casa, que tendrá lugar el martes que viene a las 7. María, si quieres decir algo antes de despedirte. Pues que ahí estaremos en todas esas actividades que organizáis, porque son todas fantásticas y merecen muchísimo la pena. Y reiterar mi agradecimiento a todas vosotras por esta oportunidad y por el trato. Pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.